Domingo 20 de marzo de 2016, fecha para la historia. Después de 88 años, un presidente de Estados Unidos volvió a pisar territorio cubano. Barack Obama llegó en compañía de su esposa Michelle y sus dos hijas. Las imágenes del Air Force One llegando a La Habana dieron la vuelta al mundo. Estas fueron las primeras declaraciones de Barack Obama desde un hotel en La Habana. Esta visita es solo un primer paso en esta nueva relación. Los embajadores más importantes de Estados Unidos en el mundo son ustedes. Quiero que cuando sus hijos crezcan, vean como algo natural que un presidente estadounidense esté en Cuba. Al día siguiente fue el esperado encuentro con Raúl Castro en el Palacio de la Revolución. Fue recibido con honores militares. Raúl Castro fue directo al grano. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Intercambié con el presidente sobre otras medidas que pensamos pueden tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo. Barack Obama aseguró que se vienen cambios. Cuba es una nación soberana con todo motivo para estar orgullosa. El destino de Cuba lo decidirán los propios cubanos y nadie más. No obstante, tal y como defendemos en todos los lugares del mundo, ya dejé claro que los Estados Unidos continuarán pronunciándose en favor de la democracia, incluyendo el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro. Hubo momentos de tensión cuando periodistas de Estados Unidos le preguntaron a Raúl Castro sobre los presos políticos. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche, van a estar sueltos. Ya. Después de la reunión, Barack Obama cumplió con la protocolaria ceremonia de la ofrenda floral ante el monumento del héroe nacional cubano y prócer independentista, José Martí, en la emblemática Plaza de la Revolución de La Habana. El presidente de Estados Unidos se saltó el protocolo y pidió que le tomen una foto para el recuerdo, con la efigie de El Che Guevara de fondo. Su último día en Cuba estuvo muy cargado. Tuvo un encuentro con varios disidentes. Esto me da una oportunidad de escuchar directamente a algunos líderes de la sociedad civil en Cuba. Hay gente aquí que fue detenida en el pasado o muy recientemente. Como he repetido antes, en este acercamiento a Cuba no se trata solo de reuniones con el presidente Castro o de relaciones entre los gobiernos. El presidente de Estados Unidos ofreció un histórico discurso en el Teatro Nacional de La Habana. He venido aquí para enterrar de una vez por todas los últimos restos de la Guerra Fría. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Lo último que hizo Barack Obama en territorio cubano fue asistir a un partido de béisbol en el Estadio Latinoamericano. 55.000 personas presenciaron el partido entre los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba. Barack Obama y Raúl Castro tomaron asiento en un palco reservado para marcar otro hecho sin precedentes: el primer partido de béisbol al que asisten juntos los presidentes de Estados Unidos y Cuba.